Hola, mi nombre es Borja Palacio y os enseñaré qué es el parkour. El parkour consiste en ir de un bar A a un bar B utilizando las posibilidades de tu cuerpo. El parkour es como un sentimiento de libertad, es como volar. Tú estás en un bar de Porto poteando con tus amigos y entonces quieres ir a otro bar. Pero en Porto hay cuestas y las cuestas cuestan. Ay, ay. La riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más se... ¡Porto! Porto. El Porto es un modo de vida. Te cambia por dentro. A mí me cambió cuando era heroinómano. Me ayudó a salir de mi adicción. Por eso ahora tengo un tatuaje. Prometeos es una basura. El parkour nació en Portugalete en la década de los 90, junto con el caballo. Y un grupo de chavales decidió aprovechar las técnicas del parkour francés para potear. Al principio lo llamaron Potting in the Moving y luego pasó a llamarse Parkour Galete. Pero Optimus Prime y Megan Zorra decidieron que era un nombre muy estúpido y lo renombraron Portour. ¿Es este el color del flow? Al principio en los bares, cuando llevábamos tres rondas, pues se nos nublaba la vista. Lo que nosotros ahora llamamos se me hace la vista Portour. Pero con el tiempo vas mejorando y aguantas más. Lo vas haciendo más bonito todo. Portour me ha atrapado en sus redes. Hola, somos Cristian y Vanessa y esto es Jackass.